que sí, que usted no es el único. A mí esta clase también me suena un poco a chino, la verdad. A ellos no tanto, son parados y han decidido aprovechar el desempleo para estudiar chino. No, ¿cómo consigue entender esto? Porque yo estoy un poco perdido. Pues nada, estoy preguntando que si ese es mi papá y si quién es aquella. Bueno, ¿y cómo lleváis la evolución, el aprendizaje? Porque lleváis muy poco tiempo. ¿Cuánto? ¿5 o 6 meses? Sí, 4 meses aproximadamente. ¿Y habéis conseguido comprender ya los caracteres? Sí, pues ya una buena parte de ellos ya los conocemos. María, ¿por qué estás tú estudiando chino? Porque me gustan mucho los idiomas y tengo bastante experiencia de atención al cliente, sobre todo trabajando en el aeropuerto. Porque tú buscas una salida profesional. Sí. Bueno, yo creo que yo y todos mis compañeros que estamos actualmente en el paro, pues lo que queremos es que esto nos ayude a buscar un trabajo. Para aprender un idioma tan distinto, no solo basta con los libros, los célebres proverbios chinos también pueden echar una mano. ¿Qué quiere decir en español? Que una imagen vale más que mil palabras. Nosotros primero rompe barrera, como lo dicen ahí, ¿no? Para que no tiene incertidumbre ni miedos de lengua. Primero es aprender los caracteres, evidentemente, que son muy distintos a los nuestros. Y sí, la siguiente es explicando la evolución de los caracteres, ¿no? ¿Y aprenden rápido? Bastante rápido, sí. Eso en cuanto a la teoría, pero como el movimiento se demuestra andando, queremos poner a prueba a dos alumnos aventajados. El examen es en un restaurante chino y el test lo pasa a la camarera. Ni hao. A ver, vamos a hacer una prueba, a ver si sabéis chino de verdad o no. Vamos a pedir la bebida. Si es verdad que os entiendes, porque algo estaréis avanzando. Yo voy a pedir agua. Traducirme, por favor. En efecto, agua y cerveza, pero queda mucho por aprender, así que nos vamos a iniciar con la gastronomía china.